Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy os hablaré de la Primera Guerra Mundial, pero también de juguetes. Extraño, ¿no? Y es que en 1917 el gobierno de los Estados Unidos quiso financiar la guerra con el dinero de los juguetes navideños. Pero, ¿qué pasó? ¿Lo consiguieron? Si queréis saber más, acompáñanos. Cuando en abril de 1917 los Estados Unidos declararon la guerra a Alemania, una de sus primeras medidas fue una reconversión de toda su industria para destinar recursos a la maquinaria bélica. Así, a finales de ese mismo año, el gobierno estadounidense insistió en varios tipos de medidas para recaudar fondos, pero una de ellas era muy, pero que muy polémica. Se trataba de destinar el dinero de los juguetes navideños en la compra de bonos de guerra. Los bonos de guerra son un instrumento financiero que emplean los estados para financiar las operaciones militares durante un periodo de guerra. Pues bien, claro está, esto no gustó a todo el mundo, y menos al protagonista de nuestra historia de hoy, el empresario juguetero Alfred Gaston Gilbert, una persona que decidió salvar la Navidad para los niños. Conozcamos un poco más a este interesante personaje. Desde muy joven, Alfred Gaston Gilbert fue un deportista multidisciplinar y también un gran aficionado a la magia. Y además, se le daba muy bien las dos cosas. Por ejemplo, con los espectáculos de magia, consiguió pagarse los estudios de medicina en la Universidad de Yale. Además, en dicha universidad, donde siguió practicando diferentes disciplinas deportivas, destacó en una de ellas, el salto con pértiga. Por ello, el equipo olímpico se fijó en él y lo seleccionó para participar en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908. ¿Y qué pasó? Pues que nuestro personaje consiguió la medalla de oro junto a su compatriota Edward Tiffin Cook. Brutal, ¿no? Más adelante, cuando se graduó, empezó su carrera de empresario fundando la Misto Magic Company en New Haven, dedicada a fabricar y vender juegos de magia y juguetes. Así, poco a poco ampliaría el negocio con la apertura de nuevas tiendas de juguetes en otras ciudades y la venta por catálogo y la publicidad en los medios. Hasta que llegó su gran éxito. En 1911, fijándose en las estructuras de construcción de un puente ferroviario, ideó el Erector. Se trataba de un juguete de construcción tipo mecano con piezas metálicas de diferentes tamaños, agujereadas, tuercas, tornillos, poleas, engranajes y motores eléctricos. El Erector se presentó y comercializó en 1913, con un gran éxito de ventas y gran aceptación de la opinión pública, ya que era educativo, instructivo y divertido. Y de esta manera se convirtió en el juguete más popular de los Estados Unidos. En 1916, la compañía se reestructuró y pasó a denominarse A.C. Gilbert Company. Pero en 1917, Estados Unidos se unió a la Primera Guerra Mundial. Y eso no fue nada bueno para la empresa de Gilbert. Algo así también le pasó a Lego. Aquí os dejo un vídeo muy interesante que hice en el otro canal, el de marketing, en Easy Promos TV. Y es que los escasos recursos y las limitaciones de producción impuestas por la declaración de guerra obligaron a destinar parte de sus instalaciones a la producción de material bélico. Y ahora entramos al tema en cuestión. Como os decía, el gobierno de los Estados Unidos planteó la posibilidad de emplear la totalidad de las instalaciones de las fábricas de juguetes para el material bélico, pero además aconsejó destinar el dinero de los juguetes que traía Papá Noel en la compra de bonos de guerra. Y claro, eso ya era demasiado. Por ese motivo, Alfred Gaston Gilbert, que en ese momento era el presidente de la Asociación de Fabricantes de Juguetes, solicitó audiencia con el Consejo de Defensa Nacional para ver si podía salvar los regalos para los niños. Y también, por qué no decirlo, para ganar dinero. Pero solo tenía 15 minutos para hablar. Solo tenía 15 minutos para salvar la Navidad. Gilbert llegó junto a varios colaboradores y cada uno de ellos llevaba un kit de Erector encima. Así, mientras sus colaboradores montaban puentes, barcos o aviones, Gilbert comenzó un discurso en favor de los juguetes intercalando frases rotundas. ¿Las queréis oír? Allá van. La mayor influencia en la vida de un niño son sus juguetes. Los juguetes inician a los niños en el camino de la construcción y no la destrucción. Y ojo a esta.
Nuestros soldados son los mejores tiradores en los campos de batalla de Francia porque les dimos rifles de aire comprimido cuando eran niños. Esta está claro que se la podía haber ahorrado. En fin, el caso es que el discurso caló tanto entre los miembros del Consejo de Defensa Nacional que gustó, vamos, que curiosamente terminaron ellos mismos jugando con el elector y concluyeron que los niños estadounidenses tendrían juguetes por Navidad. Al día siguiente, la prensa calificó a Alfred Carlton Gilbert como el hombre que salvó la Navidad para los niños. E incluso existe alguna película que habla de esta historia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha gustado esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y nada, que me voy de vacaciones. Estaré unas semanitas fuera por Navidad. Pero cuando vuelva, vienen sorpresas que estoy seguro que os van a encantar. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, EasyPromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.